Guess who's back? Steve. Still doing this, Andre? Oh, for sure. Michael, un monje francés de 14 años, descubre que el mundo se va a acabar en el año. Y para poder impedirlo, deberá invocar al espíritu del tiempo con ayuda de sus tres ojos. El ojo del pasado, el ojo del presente y el ojo del futuro. Este se dispone a encontrarlo, acompañado por Marcus, un juglar. Descubren que el cimiento del presente se encuentra en Aquitán, Alemania, en la tumba del emperador Calamar. Logran recuperarlo, pero descubren que les persigue una secta de predicadores del anticristo, la Cofradía de los Tres Ojos. Los tres llegan a duras penas a Gran Bretaña en busca del Stonehenge y el último ojo, pero son atacados y Lucía debe llegar sola al Stonehenge. Allí logra reencontrarse con sus amigos, pero Matthew es herido de gravedad por culpa de la cofradía.